My mind loose off the cook. Murder on the track, so I'm about to let loose. Yo, gosh, that evil one, that's the motto. Ever since a youngster, I've been sitting shooting a hollow. Uh, see, I'm a banger in my streets. Murder was a case, but never charged till I killed a beat. Daily melodies when I quit, all my enemies. But y'all don't want it, I'm a rider, catch a felonies. Yeah, the devil preach, so the guy shouts deep. Whispers in my ear. La voz en mi ventana. Lo recuerdo bien. Era un viernes. Y había llegado de la escuela. No había tenido una clase porque no fue el profesor de matemáticas. Yo siempre que eso ocurría y tenía una hora libre. Aprovechaba ese tiempo para adelantar tareas en la escuela y así tener la tarde libre. Llegando a casa, ya en casa dejé mi mochila en mi habitación y me cambié el uniforme. Me dispuse a comer y, como lo había pensado, tendría el tiempo libre para hacer alguna otra actividad. Mi hermana esa tarde salió de compras y mi papá no estaba, así que estaría un buen rato sola. Entonces salí a sentarme un rato en las escaleras del edificio donde vivía. Después de un rato, y mientras yo leía un libro y muy metido en mi lectura, llegó mi vecina. Ella vivía en el departamento de arriba, del mío, y me preguntó qué hacía ahí sola. Le comenté que preferí salir un rato a leer, pues me senté aburrida dentro y quise despejarme un poco. Entonces dijo que ella tampoco tenía nada que hacer, entonces se nos ocurrió jugar un juego de mesa. Mi hermano mayor siempre acostumbraba a traer a mis demás hermanos y a mí algún juego de mesa, ya que decía que eran buenos para activar la mente. Así que nunca faltaba en casa memoramas, rompecabezas, entre muchos otros más. Por lo mismo, no sería fácil elegir entre todos los juegos alguno para entretenernos. Entramos a mi casa y fuimos a buscar un juego. Saqué del cajón donde estaban guardados todos los juegos. Y de entre todos ellos, sobresalía una caja un poco más grande y plana que los llamaba y llamó nuestra atención. Al sacarla, vimos que se trataba de una tabla ouija. Que aún conservaba su envoltura de papel celofán. No sabía que mi hermano había comprado una en ese tiempo. Hablamos de los años 80. era muy común encontrarlas en centros comerciales, papelerías y hasta en una que otra farmacia que vendía juegos de mesa. Nos miramos, mi vecina y yo, con complicidad y sin decir una palabra alguna, elegimos ese juego para pasar la tarde. Qué lejos estábamos de imaginar que no era un juego cualquiera. Y poco después lo comprobaríamos. Pensamos en ir a un lugar. Pensamos en ir a jugar a mi recámara. Entonces tomamos una mesita que tenía para hacer mis tareas y pusimos dos sillas a los lados para sentarnos. La Ouija la pusimos en la mesa y sacamos la Ouija de su caja. Era la primera vez que la veía pasar. La a pesar de escuchar en los comerciales y en la escuela de ellas. El cursor era de plástico amarillo y lo pusimos justo en el centro de la tabla. Y leímos las indicaciones que venían en la caja. Con el cursor centrado pusimos los dedos del cursor con suavidad, sin llegar a tocarlo totalmente. Nos estaba pareciendo divertido a pesar que todavía no veíamos resultado alguno. Y mi vecina Margarita también le estaba agradando tanto que estábamos muy interesadas en ver qué iba a suceder y preso eso pensábamos que tenía pensamos quién de las dos empezaría con el juego alguna de las dos tenía que comenzar a hacer las preguntas porque mi amiga Margarita a pesar de todo era muy incrédula para dirigirse a la tabla pues pensaba que nada pasaría con la tabla pues ella solo veía una tabla con números y letras y era todo lo contrario y le dije que entonces yo lo haría pero pasar el juego más divertido se me ocurrió algo, y para mí era una buena idea. Entonces, para que fuera más interesante, emocionante, yo cerré los ojos para concentrarme antes de hacer cada pregunta. Así lo hicimos. Le pedí a Margarita que ella se concentrara igual, que pusiera atención en el cursor para ver qué es lo que la tabla nos contestaba. Yo empecé a preguntarle si había alguien ahí con nosotros y que quería jugar. Mi vecina dudosa hizo lo que yo le pedí. Tardó un poco la respuesta hasta que Margarita, aún dudosa, se empezó a reír de mí. Yo le pedí que no me interrumpiera, que se fijara si veía alguna contestación. Me volví a concentrar después de un rato el cursor. Para nuestra sorpresa, se empezó a mover lentamente. Se posicionó la palabra sí. Entonces Margarita me dijo ¿Tú lo moviste, verdad? Esto lo aseguró, yo le dije que no, si tenía los ojos cerrados, no podía ver a dónde iba el cursor. Por el contrario de ser ella que lo movió, sentí cómo lo había empujado. Entonces, para hacerle dudas, le dije que de nuevo se fijara bien esta vez. Yo cerré de nuevo los ojos y que solo colocara los dedos en el cursor. Sin primero, sé que miraba bien todo. Ella seguía dudando, entonces empecé de nuevo con las preguntas. Dije que no perdería detalle de mis dedos. Y yo, al no poner fuerza a los míos, me daría cuenta que ella era la que estaba pudiendo el cursor. Entonces cerré mis ojos y me concentré en la tabla. Volví a preguntar si seguía quien fuera con nosotros. Y la respuesta que dio Margarita fue un sí. Después pregunté quién era, a lo que la tabla contestó que su nombre era Susana. Continué con las preguntas. Obtuve su edad, 25 años, y que había perdido la vida por una grave enfermedad hace muchos años. Ya hacían las preguntas, una más sin importancia, pero llegó el momento que yo se preguntas y darme cuenta. Yo ya no abrí los ojos para nada. Mientras hacía cada una de ellas, Margarita leía en voz alta cada una de las respuestas que le señalaba el cursor. Pero decía que las respuestas las escribía yo, diciéndome. Tú eres la que escribe eso para darme miedo, ¿verdad? Pero de nuevo le contesté que cómo sería posible eso si, yo tenía, si tenía los ojos cerrados. Y mientras esto sucedía, no recuerdo cómo hice una pregunta más, y Margarita se quedó un momento callada. No había dicho la respuesta aún, la respuesta no era la que esperaba. Entonces ella la leyó de nuevo ahora en voz alta. Y lo que la tabla le contestó fue, quiero vivir. Yo contesté, eso es imposible. Preguntarle a Tara, ¿cómo lo harías? Contestó. Quiero un cuerpo. Entonces repitió dos a Margarita. Dice que quería. ¿Qué que quiero un cuerpo? Te pregunté, ¿un cuerpo? ¿Qué cuerpo? En ese momento Margarita leyó con voz de cortada. El tuyo. Y al terminar Margarita la frase sentimos como la mesa en la que estábamos jugando. Se movió casi levantándose del piso. Entonces Margarita se, se levantó como resorte y de un golpe. Arrojó al piso la tabla dando gritos de miedo. En ese momento abrió los ojos como si hubiera despertado de un sueño. Estaba como adormilada y algo perdida. Traté de salir del letargo, el que estaba, para calmar a Margarita. Estaba intentando de entender, intentando dar de entender qué es lo que había sucedido con la mesa, la tabla y su miedo de Margarita. En ese momento para nuestra tranquilidad llegó mi hermana y nos dio paradas afuera de la recámara y al escuchar los gritos y nuestras caras, nos preguntó qué había sucedido, pues ella pensaba que alguien nos había dado un susto. Yo dije lo que en realidad pasó, pero que solo había sido un juego y Margarita seguía pálida. Y para calmarnos, para calmar los ánimos, comenté que tal vez sin querer ella había movido la tabla con sus piernas, pero dentro de mí yo sabía que no había sido así. La tranquilizamos y se despidió para irse más tranquila a su casa. Mi hermana me dio un regaño después de todo eso, levanté todo y lo coloqué en su lugar. Así, transcurrieron unos días y pensé que todo había quedado en el olvido, pues todo marchaba normalmente, pero eso creía yo. Una noche lluviosa, por el mes de julio, después de cenar y practicar con mi familia un rato, nos quedamos a ver una televisión, pues estaban dando un maratón de películas, pero cada vez eran más los relámpagos. Y lo que tanto me temía sucedió, tuvimos un apagón de luz general por toda la colonia. No era extraño que esto pasara, sobre todo en tiempos de lluvias. Entonces perfectamente sabíamos que esto tardaría, tal vez hasta por la madrugada. Entonces no tuvimos más opción que ir a la cama todos sin remedio en lo que practicábamos todo esto. Prendimos unas velas que teníamos a la mano para preparar las camas y apagar todo. En fin, a escuchar la lluvia a dormir. Ya todo estaba en completo silencio, solo se escuchaba caer la lluvia y los relámpagos. Había cesado, pero yo aún no lograba dormir. Estaba con los ojos cerrados, pensando un poco en las actividades que tendría al día siguiente, en la escuela. Estaba por fin a punto de iniciar el sueño. Todo, no, no supe cuánto tiempo pasó. Cuanto después de ya casi estar profundamente dormida, escuché en mi ventana una voz femenina. Esta voz me hablaba por mi nombre. Decía una y otra vez, Ana, Ana. Yo al principio, aún con los ojos cerrados, me extrañé y pensé que era mi hermana la que me llamaba. Para tratar de poner atención, no escuché nada más. Entonces cerré los ojos. Segundos después volví a escuchar mi nombre. Me incorporé entonces y me di cuenta: en efecto, la voz venía de mi ventana. No de mis hermanos ni de la sala. Era fuera de la mía, pero esto se me hacía imposible. Y es que nadie se podía parar afuera de ella. No había manera de sostenerse de pie. El departamento de abajo del mío tiene el patio pretendido abierto. No había techo donde pararse, así que no habría ninguna posibilidad de pararse ahí afuera. Mi edificio era de una planta baja y dos pisos. Entonces me pregunté quién podría pararse afuera de mi ventana. Pensar en esto me erizaba la piel. No podía creer que lo que escuchaba, lo único que pude hacer fue cubrirme con las mantas hasta la cabeza. No quería saber más por esa noche. Estaba temblando de miedo. Esto sucedió en varias ocasiones. Fue entonces que llegó a mi mente el recuerdo de aquella voz, de aquella vez que jugué con mi vecina Margarita. Y de lo cual no me había percatado preguntando tiempo después por este tema de la Ouija. Que la Ouija es un portal y se debe cerrar al terminar de jugarla. Tienes que despedirte del ente que esté supuestamente jugando contigo. Y para mi desgracia recuerdo que ese día que jugamos por el susto del momento, Margarita la arrojó al piso. Y por desconocimiento no hicimos esta parte. No hubo despedida y nos cerramos la sesión. Hoy sé que dejé de por desconocimiento abierto un portal, desconocido donde cualquier ente bueno o malo podría entrar. Qué error tan grave cometí, y lo peor de todo esto es que hace que pierda toda la tranquilidad en mi vida, que haya nada y que ya nada sea igual desde ese día. Son las palabras que aún retumbas en mi mente, las palabras de esa mujer Susana, o lo que nos dijo que era la mujer de la Ouija, lo que nos dijo a través de la tabla que quería vivir, que quería un cuerpo, y repetía una y otra vez: necesito vivir, por lo que. Me quita el sueño, aunque ya pasó tiempo, fueron sus palabras finales. Quiero un cuerpo, el tuyo. Así que espero noche a noche, no llegue ese momento en el que quiera tomar mi cuerpo, para siempre, y que no solo se conforme con llamarme y repetir mi nombre, cada noche, y que siga escuchando inmaterialmente la voz femenina. Fin. Historia original y escrita. Por Yemesha, la diosa de la oscuridad. Historia basada en hechos reales.